españoles, el motivo de honda satisfacción saludarles en esta clase 92 y también a los que están en los reinos hispánicos. Buenas noches. Vamos a hablar hoy de pintor del rey Francisco de Goya. Y después les pasaré mi cuenta a Suiza para que me hagan el ingreso. ¿Vale? Francisco de Goya. Ya hablamos de él un día, ¿no? Hablamos de él, aquí lo tenemos en su autorretrato, que ahora lo ampliaremos. Autorretrato de 1795. Aquí lo vemos, ¿no? Con esa mirada penetrante. Y lo que es más interesante y que ya se ve también aquí es la fuerza de este pincel, que es un pincel moderno, pre-Cézanne, un pincel extraordinario que es padre de la modernidad, que es aquello que tanto olvida. Yo, ¿saben qué hacían la publicidad? He puesto la familia de Carlos IV, ¿no? Que es porque, claro, ustedes piensen que normalmente, ya lo dije en la clase de Velázquez, ¿no? En realidad este país es un país monárquico, donde es imposible criticar como eso que he hecho yo ahora al principio. Hace muy poco era imposible, ahora ya es un poco posible porque ya se les ha, digamos, la cosa se les ha ido de las manos, pero siempre ha sido así. Y como lo dije en la clase de Velázquez siempre ha sido el pintor encumbrado por encima de Goya, porque Velázquez es aquel monárquico y que además retrata la monarquía de forma heroica, de forma increíble, ¿no? Brutal. Pero, y que además es monárquico también, pero Goya no. Goya lo retrata, pero en Goya se nota que no comulga con ellos. Y eso aún cuece hoy en día. Aún escuece hoy en día. Por eso Goya, ya dije, ¿no? Le expliqué la anécdota de, creo que era hacia el año 96, no sé el año exactamente, pero lo recuerdo muy bien, cuando expresidente del gobierno de España, es el señor del vino, pues, y que se hace también de aquellos que como todos los pijos de España, se han pasado las normas del confinamiento por todos los sitios que no tienen nombre, pues tenían dinero para comprar el Museo del Prado, institución pública, y un presidente del gobierno dijo: no, no quiero comprar este Goya, vamos a comprar el Velázquez, porque no quiero un Goya. Un presidente del gobierno, año 96, siglo XX, ¿no? Intervencionismo de un presidente que tiene que gobernar como político, no. Interviene en compras de artísticas diciendo: no, no, yo no quiero este Goya, porque es Goya, porque Goya es el apestado, porque además Goya se atrevió hacer los caprichos, hacer las pinturas negras, ¿no? Como yo decía de broma, es el apestado y además es demasiado moderno. Velázquez también, pero Goya ya va demasiado allá. Demasiado se pasa de la raya, ¿no? Y siempre ha sido así. Y aparte de eso, por ejemplo, ¿no? Yo digo, la familia de Carlos IV. Y para mí es muy interesante, ¿no? Cuando pueden encontrar en el YouTube, ¿no? Vídeos, por ejemplo,
de las grandes autoridades del Prado, ¿no? El Prado que hace aquellos cursos, ¿no? Los cursos del Prado, que son una institución pública, ¿no? Que es de lo más elitista que existe en el mundo como cursos de arte. Nada para el público general, solo para unos pocos y caro. Lo que estamos haciendo aquí es gratis. Allí hace pagar mucho dinero y es una institución pública. Cuidado, es raro. Raro. Y además elitista y aburrido. Porque busquen, por ejemplo, la familia de Carlos IV, explicada por conservadores del Prado. Y es para dormirse. Y además es que hay siempre el mismo error. ¿Por qué? Nunca nadie explica que Goya es moderno. Se entretienen en las cosas que no importan. Mire, yo les leo un momento la descripción del Museo del Prado, un fragmento de la familia de Carlos IV. Destaca en el centro del cuadro la figura de la reina vestida, como las demás infantas, con un brillante traje a la moda francesa, posterior a la Revolución, sobre el que ostenta la banda de la Real Orden de Damas Nobles fundada por ella en 1794 y peinada a la griega con un tocado de flechas de diamantes que aluden al amor. Imita literalmente la postura de la pequeña infanta Margarita Velazqueña, lo que varios historiadores consideraron como una sátira de la reina de edad ya avanzada, opinión basada como también los rumores de sus amores con Godoy en las críticas contemporáneas de los embajadores franceses. Y más abajo se puede leer ya la hecatombe. Así los personajes reunidos ante estas dos pinturas que marcan el cambio de los tiempos aparecen más cerca de lo terrenal que sus antecedentes en los ostentosos retratos de la familia de Jean Rang o de Luis Michel Van Loo y dominan el nuevo terreno por su personalidad regia, acercándose en su curiosa introspección a una nueva imagen del hombre, posrevolucionaria y del siglo futuro. Y eso es un fragmento, pero si se miran, hay un vídeo de más de una hora y es terrible. Y es como se hace la historia del arte en este país, terrible. Para dormir las fieras. Porque es que lo que me molesta es que en toda la descripción del Prado, y es lo que vengo diciendo desde que empezamos esto de aquí de la pincelada, en toda la descripción del Prado no hay una sola palabra que hable de la pincelada moderna de Goya en la familia de Carlos IV ni en todas las otras obras. ¿Por qué? Porque este país siempre interesa la anécdota, la cosa aquí, el que lo escribe ser parecer muy importante, etcétera. Pero Goya es esto, es bestial. Goya es el padre de tantas cosas que sucederán después de la pintura moderna. Aquí lo vemos, la materia pictórica, cuidado, aquí se ve. La materia pictórica, la fuerza de un pincel extraordinariamente moderno. Aquí la ampliación no se ve perfectamente en este autorretrato, pero por ejemplo, tenemos aquí el otro autorretrato. El autorretrato ya más anciano del último tiempo, de 1815. Murió en el 28, este es del 15. Y es el autorretrato extraordinario, un autorretrato que es de una fuerza enorme, que tiene ecos del mejor Rembrandt, tiene una fuerza inusitada de la pintura, del pincel. Aquí,
concretamente, y cuidado, que ya saben, y lo he dicho, lo dije en su día, quizá no quedó grabado en aquella clase, no lo sé, este país, las instituciones es enchufe, no es estar preparado, es enchufe. Aquí, fíjense la modernidad en este retrato de este señor de Goya, que, como hablé ayer, ¿no? Como él se autorretrata, o hemos interpretado que se autorretrata como soñador de monstruos, ¿no? Como soñador o crítico, con la crítica satírica de su mundo que no le gusta, de la España que no le gusta. Por eso es un pintor que está un poco al lado, que nunca ha tenido la categoría como Velázquez para los expertos y como se demuestra en lo que digo del año 96, porque se atrevió a criticar el país incriticable, que es España. No se puede criticar aún hoy en día. Y no lo digo en ningún sentido, Yo he vivido en Alemania, en Italia, y no hay ningún problema con eso, pero las cosas como son. Y aquí la fuerza de este Goya, en estos dos autorretratos. Pero vamos un poco a ir al principio para entender también su evolución. Dije, es muy importante, lo pueden encontrar en los catálogos de la exposición que se hizo de Goya e Italia, ¿no? Una exposición donde prácticamente no había ningún Goya, solo el de la Fundazione Magnani Rocca, pero donde había todo lo que él ve en Roma, ¿no? Y no quiero extenderme en este tema, es muy importante el viaje de Goya a Italia, su formación en Italia con todos los artistas nórdicos, italianos, todos los que corren por Roma en aquel momento, y cómo eso le va, y sobre todo el Minotauro que presenta para el concurso de Parma, que es también una de las obras que está en la exposición de Zaragoza, y que es el momento, porque es aún un Goya que está en los clásicos, un Goya que está copiando, está experimentando, ¿no? Como ya he dicho muchas veces que hacen todos. Y solo un detalle, porque como lo hablamos hace pocos días, uno de los elementos más importantes es el cuaderno italiano, que está en el Prado también. Y aquí una página, ¿no? La página donde podría ser Goya interpretando a Masaccio, a su manera. No se sabe exactamente si estuvo realmente en Florencia o no, o interpretando a otro pintor tardo barroco en una interpretación también de la expulsión del paraíso de Masaccio. No, es una de las páginas del cuaderno italiano, este cuaderno que lo pueden consultar online en el Museo del Prado. En el tema online, el Museo del Prado sí que es excelente, ¿no? Pero en lo que es eso, ¿no? Aunque aún sigan las fotos prohibidas en el propio museo, cosa muy incongruente, pero en eso sí que es muy moderno. Y el Goya en sus inicios, que lo podemos encontrar en obras, ¿no? Obras que nos sorprenden porque no se parecen nada al Goya que encontraremos después, ¿no? Como por ejemplo Los perros de caza, ¿no? Esta obra ya, que es como una especie de naturaleza de bodegón, de caza, clásico, sin presencia de la modernidad pictórica, ¿no? Si vamos a mirar, prácticamente el pincel es imperceptible, ¿no? Podemos encontrar algo en las nubes. Es aquello que siempre he dicho en estas clases, porque nos faltaba una pieza del puzzle para encajar todo lo que es la evolución de la pincelada moderna, desde Tiziano, pasando por el Greco, pasando por Velázquez, Goya, y llegando, por ejemplo, a Cézanne, ¿no? Un resumen rápido, pero aquí no la encontramos aún, no es su momento, ¿no? Esto es, son Los perros de caza, como digo, 1775,
Él había nacido en el 46, ya es en su época post viaje a Italia, la época madrileña, y tenemos también, para enseñar de este periodo inicial, mismas obras 1775-80, otro óleo que es la Sagrada Familia con San Juan Bautista Niño, que la podemos ver aquí, una obra de un Goya también, como digo, clásico, que casi parece Murillo, ¿no? Que lo vemos, no es un Goya, tiene puntos, en los cabellos, por ejemplo, de pincel un poco más moderno, pero es un Goya clásico, es un Goya que está en su momento inicial y con temática, pues, más de tipo fácil, ¿no? O de lo que es más fácil para el mercado artístico, el tema religioso, el tema costumbrista del bodegón de caza, como hemos visto allí, ¿eh? Porque Goya es un pintor con una producción enorme, no tenemos tiempo de verlo todo, pero sí podemos ver, y sobre todo, aquellas piezas del costumbrismo que empieza a realizar en estos años, en, por ejemplo, 1777, aquella pieza típica, ¿no?, del costumbrismo goyesco, el quitasol, ¿no?, que es un preludio quizá de lo que vendrá después. Aún descafeinado, no tiene la fuerza ni la crítica intrínseca que vendrá después, ¿no? Es, de todos modos, una estampa del mundo español del momento, el quitasol, esta especie de romanticismo también aquí un poco, donde lo más importante aquí sí que lo vemos, es algo que Goya, y lo veremos en la familia de Carlos IV ahora, que es lo que quería decir al principio, que en realidad es lo más importante. Está los rostros, donde en los rostros es más fino, es más delicado, es un poco difuminado, igual que lo hace Velázquez, porque Goya, cuando llega a Madrid, mira lo que ha hecho Velázquez. Pero igual que Velázquez, en los vestidos es donde se suelta más su modernidad, ¿no? Aquí, perdón, a ver si se puede, no. Lo vemos aquí, en estos puntos de pincel más rápido, más expresivo, se ve aquí, o matérico, se ve aquí en esta flor, en el pecho, en la faja que lleva aquí el hombre, ¿no? Es que se refleja un poco, pero hay unos toques de pinceladas de muchos colores, pinceladas rápidas, por ejemplo, en el moño, se ve, si estuviéramos allí en el museo, lo veríamos más claramente de cerca. Como digo, hay que ver, es la historia del detalle. La historia del detalle, muchas veces, es lo más interesante en la historia de la pintura, pero se olvida porque a veces la historia del arte quiere complicar las cosas y enseñar el detalle y la pincelada es demasiado fácil. Llegaríamos a demasiadas personas, ¿no? Que es lo que pasa aquí. Y eso no es interesante. La historia del arte tiene que parecer algo muy complicado. Aquí vemos una obra donde también es el Goya que en sus inicios, ¿no? Esto es el Cristo crucificado de 1780 en el Prado, donde, aunque lo vemos muy reflejado, a ver, donde se hace eco del Cristo de Velázquez también, ¿no? Hace su propia versión anatómicamente perfecta, más expresiva quizá en el rostro, con grandes trabajos. Aquí, si lo ampliamos, también es, tiene,
es realmente clásico, no tiene algunos puntos de pincelada más suelta, pero es como dentro de la matemática, sobre todo es en el rostro, ¿no? No sé, aquí creo que no llegaremos a más ampliación, pero es en el rostro donde vemos esta desfiguración que es un preludio de las pinturas negras, de lo que se verán las pinturas negras. Fíjense que no es borroso de la cámara, es de la pintura, perdón, que se mueve, aquí lo vemos, ¿no? De la pintura, la fuerza del pincel deslumbrante, absolutamente expresivo, casi parece a Grunewald, ¿no? Pero Grunewald no lo había visto Goya, esto seguro, pero es extraordinario, ¿no? Es un pequeño preludio, el rostro del Cristo crucificado. Y es este Goya inicial, este Goya que pronto se va a convertir en pintor de corte, en el pintor de la corte, aunque nunca va a parecer realmente un pintor muy aceptado, ¿no? La familia de Carlos IV tampoco gustó mucho a la corte, en realidad. Aunque, bueno, él hace un esfuerzo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos uno de los muchos retratos de Carlos IV. Fíjense qué personaje más simpático, ¿no? Goya consiguió darle un pequeño guiño a la boca, ¿no? Para que parezca una leve sonrisa. Hasta los ojos parecen campechanos. Parece, la realeza española siempre ha sido muy campechana, ¿no? Muy campechana, ya lo sabemos, ¿no? Que el campechanismo es de cara a la galería, pero tienen mala leche, cuidado. Y ya se verá cuando vayan saliendo las cosas. Y aquí, pues como digo, él hace un trabajo igual que Goya, igual que Velázquez. El rostro, como es la realeza, lo puede idealizar. Es lógico que no es realista, es un retrato idealizado del rey, con ese guiño sonriente, un poco para darle un cierto aire de buen carácter, ¿no? Que obviamente no, pero en el vestir, y eso lo hace Velázquez también, los rostros, aunque sean difuminados, están con pincelada mucho más detallista. Aquí fíjense que la pincelada no se ve. Pero en los vestidos sí, igual que hace Velázquez, Goya, en los detalles, es donde la pincelada es más rápida, es más suelta, es más moderna, ¿no? Aquí lo vemos en este medallón que cuelga con la pincelada blanca. Igual en los detalles del vestido, todos estos detalles florales en perlas y en brillantes, ¿no? Como es todo pincelada mucho más suelta, hasta en el galón que lleva aquí el rey y sobre todo el fondo. El fondo en este retrato, que este es de 1789, que tiene este cortinaje absolutamente casi abstracto, ¿no? Que entra en la oscuridad, hay todo un juego, perdón, ¿eh? Hay todo un juego de claroscuro y de tonalidades verdes, ¿no? Es extraordinario, es uno de los retratos del rey. Hasta consigue, algo que vemos aquí, reproducir los oleajes de la banda azul, ¿no? Del efecto del terciopelo. Lógicamente, en la misma época también va a realizar una obra como la de 1786, un óleo extraordinario, quizá uno de los más interesantes de Goya en este periodo, que es La nevada o El invierno, ¿no? Esta obra de paisaje costumbrista, interiorista,
muy expresivo, ¿no? Y que también es moderno, ¿eh? Es moderno, es un Goya que empieza a vislumbrarse lo que será aquel Goya más interior de las pinturas negras, un Goya cerrado en sí mismo, ¿no? Aquí se ve un poco el mismo Goya de los caprichos que hablábamos ayer, ¿eh? Aquí en esta, ¿eh? Porque esto es un poco un resumen, o por ejemplo en una obra a veces menos conocida, pero también extraordinaria, la de la riña de gatos, o la pelea de gatos, los dos gatos, una obra costumbrista, también de 1786, que es este Goya que, aparte de hacer los retratos de corte, hace estas obras como la anterior, o por ejemplo la del parasol, ¿no? Que parecen como un tiempo moderno, o este de los gatos, que son, es este Goya ya que se acerca a lo que hará en las estampas, ¿no? En los caprichos, un Goya más que le gusta los detalles de la sociedad, de lo que le rodea. Y igualmente esto lo vemos, por ejemplo, en El Pastor, tocando la dulzaina, que lo vemos aquí, obra también de este Goya que está en algunos puntos, como puede ser aquí el rostro, yendo hacia la modernidad del pincel, o sobre todo en el cielo, que este cielo, si lo ampliamos, tenemos aquí el pincel, es muy moderno aquí, no se puede ver tan bien, pero lo vemos quizá en estos detalles de aquí, es mucho más empastado, más rápido, más expresivo, o en las hojas del árbol, aquí sí que se ve. Y aunque es un Goya de transición que está entre sus inicios más clásicos, viniendo de donde viene, y hacia la etapa de madurez, donde va a crear todo aquello que vimos ayer en el mundo del grabado y también las famosas pinturas negras. Aquí lo vemos en uno de los otros retratos de corte, la reina María Luisa de Parma, reina de España, aquí en 1790, es una copia a partir de un Goya, pero es también uno de los retratos de la reina donde también en los vestidos, en detalles, podríamos ver un Goya muy, muy moderno. Igualmente, sobre todo, es, por ejemplo, como retratista de la corte y de la nobleza, 1785, el retrato de un personaje que seguro, porque como en este país, cuando ves la historia de la pintura y los pintores, ves que nunca cambia nada. Y es lo que les digo, siempre son los mismos. Si se fijan, esto es el retrato de José Álvarez de Toledo. Seguro que este apellido les sonará a muchos. Álvarez de Toledo. Ya mandaban en el siglo XVIII, 1795. Retrato de José Álvarez de Toledo, miembro, lógicamente, de la nobleza, enchufado de la corte, etc. Aquí, fíjense que es un Goya extraordinario, realista en el retrato aquí, de una fuerza inusitada en el pincel. Tiene los cuartetos de Haydn en la mano, ¿no? Pero la fuerza, aquí vemos la materia del pincel rayado, matérico, muy expresivo, se ve aquí más en el cortinaje, cada vez Goya va a ser más expresivo, se ve aquí, se ve en el mueble, estas pinceladas de aquí, por ejemplo, es este Goya que va a llegar a la modernidad, como gran pintor que es el antecedente de lo que vendrá en el siglo XIX, que sin Goya no se puede llegar a lo que vendrá después con Cézanne y con tantos otros
en el impresionismo. Ya lo dije algún día. Sobre todo el retrato de su suegro. Francisco Vallejo, uno de los grandes retratos de Goya, de este Goya que en el retrato es interiorista, es expresivo, es extraordinario, tiene estos detalles, como vemos aquí, perdón, que ahora lo veremos mejor, ¿no? Como digo siempre, por ejemplo, esto, en el retrato de Francisco Vallejo. Esto es la historia del detalle, lo que yo digo. Esto es Cézanne, el impresionismo, avant la lettre. Es la evolución de lo que ya han hecho, sobre todo, el Greco y Velázquez. Goya seguro que ha mirado al Greco también y seguro que ha sacado del Greco también y de Velázquez, ¿no? La fuerza, como retratista de corte, tiene que mirar a Velázquez, pero el Greco también, porque el Greco está allí, aunque fuera un gran olvidado, está allí, y estas pinceladas, ¿no? Estos toques son el inicio de la modernidad, que ya lo he enseñado en varias clases, no lo inventa Goya aquí, ya lo ha empezado Tiziano más de forma menos evidente, pero va evolucionando y siempre escogen los detalles secundarios para llegar a esa modernidad del pincel, ¿no? Que lo vamos viendo aquí. Este es un retrato extraordinario de 1795 también. Y, lógicamente, llegamos poco a poco a un Goya, que es aquel Goya que va a realizar aquello que es la evolución, y lo hablé en la clase sobre el cuerpo femenino en la historia del arte, que era una de las del principio, la evolución también de la Dánae de Tiziano, la Venus de Urbino, la Venus del espejo de Velázquez, y Goya no puede ser uno menos, sino que va a llegar más allá también con su maja desnuda. Uno de los grandes ejercicios de Goya, aunque el rostro siempre es un poco una incógnita de la belleza femenina, y que, donde es extremadamente moderno también. No quiero entrar aquí en toda la salsa rosa porque realmente esto ya se ha hablado tanto, estas cosas, como digo, no sé, tampoco tanto interés, pero aquí es en las puntas, por ejemplo, del cojín, es el Goya extremadamente increíble, que recuerda al retrato aquel del cardenal, que ahora no me sale el nombre, del Greco, o el retrato de Inocencio X Panfili de Velázquez, ¿no? Sobre todo el de Velázquez, que Goya lo habrá visto en Roma, seguro. Esto es la modernidad pictórica absoluta. Es algo y que tiene puntos. Aquí lo vemos un poco de materia, de grueso del pincel, de expresividad. Es algo absolutamente nuevo. Bueno, nuevo no, pero es la evolución de la pintura. Igualmente, que ahora no sé dónde se ha metido, tenemos aquí la maja vestida, ¿no? Las dos versiones, la maja vestida, la maja desnuda. Aquí también ella es uno de los ejercicios también de pincelada extraordinariamente moderna de Goya. No es el Goya. Sí que vemos, por ejemplo, aquí, en esta parte, el mismo detalle que veíamos ahora en la maja desnuda, pero aquí en la vestida. Estos detalles, como esta pincelada rosa de aquí. Es un Goya que ya no es el mismo del principio, es un Goya que está evolucionando y que va a llegar a lo que serán las pinturas negras, que tan denostadas, por
el gran dinosaurismo de la historia del arte español, ¿no? Las pinturas negras, que siempre era algo, ¿no? Aquello, ¿no? El Goya negro, el Goya que no se entiende, que es extraño, pero que en realidad es moderno, porque es como pasaba con el Greco. El Greco no se quería nunca aceptar porque era algo anticlásico, fuera de lo normal, que no se puede aceptar, ¿no? Que por qué esas cosas. Y lo mismo pasa con el Goya final. Pero aquí, antes de llegar a él, en uno de los grandes retratos, el retrato de Jovellanos, que es, siguiendo los anteriores, extraordinario, de una profundidad realista del retrato, psicológica, y donde también hay toda la literatura que quieran buscar detrás, pero donde el detalle nos enseña quién es Goya, ¿no? Aquí el tocador, el escritorio, la silla, estas pinceladas, ¿no? Que, como digo, vienen de lo que ha hecho Velázquez, por ejemplo, que el Velázquez de Roma, ¿no? Del retrato de Inocencio Pafil, y aquí estas pinceladas, ¿no? Esta profundidad del retrato, la silla, ¿no? Son pinceladas rápidas, y sobre todo este detalle de aquí, de la parte posterior de la escultura, que se refleja mucho, perdón, pero que son pinceladas extremadamente modernas, ¿no? Desde nuestro punto de vista de lo que es la modernidad. Aquí, y sobre todo esto, ¿no? La tela, el cortinaje detrás de Jovellanos, que es extraordinario, ¿no? Es de una modernidad nunca vista. Igualmente, porque este se me ha ido aquí. ¿Dónde está? No, este no, aquí. Y aquí tenemos la joya de la corona, de 1800, he realizado durante bastantes años, con todos los ejercicios preparatorios que se conservan, la familia de Carlos IV, ¿no? Ya sabemos que, lógicamente, en aquellas épocas, los pintores eran los retratistas de la corte, los que tienen que hacer la fotografía para dar patente de que la familia se entienden entre todos ellos, se entienden perfectamente, aunque no sea así, ¿no? Como aquellas fotos que nos venden hoy en día en las revistas, que todos la gente mira en la peluquería, pero que es todo falso porque ni se hablan entre ellos, ¿no? Es todo, es la fotografía oficial, ¿no? Fíjense aquí, que tenemos, nos suenan mucho estas caras, ¿no? Es muy repetitiva esta familia. Aquí tenemos al rey Carlos IV, que aquí no, la sonrisa no la consiguió, pero lo hemos retratado. La reina María Luisa, el príncipe de Asturias Fernando, y lógicamente, quizá el detalle más interesante, ¿no? Porque es un Goya que ya en su propio autorretrato, aquí en la penumbra, se lo nota mucho, que todo lo que era el retrato de corte no le venía mucho en gana, ni tenía, ni se le ve, no se le ve nada contento, ni se le ve con ganas, ni en realidad, y tampoco gustó, ¿no? Como digo, se dio por bueno, porque era, ya digo, pues la única forma de tener la foto de familia, de todos unidos, aunque unidos y distantes, como se ve, y que Goya hace homenaje a aquel otro retrato más moderno, ¿no? Que son las Meninas, ¿no? Donde también está el lienzo. Aquí también hace un poco el mismo juego, ¿no? Está el lienzo, hay cuadros detrás, que hay mucha discusión sobre cuáles son los cuadros que hay detrás, y están retratados. Que lo importante para la corte es
el busto, el retrato. El resto ya no tiene tanto interés, ¿no? Y es donde él es más moderno. Aquí no llegamos a una ampliación muy más que esto de aquí, pero es como el Velázquez de la Infanta Margarita del Kunsthistorisches Museum o del Infante Próspero del Kunsthistorisches Museum, el último Velázquez, aquel Velázquez que en los vestidos es modernísimo, la pincelada corre sola prácticamente, como aquí, ¿no? Hay detalles, ¿no?, que es lástima porque no se pueden ampliar mucho más, pero son completamente modernos, ¿no? Vemos aquí, lo vemos aquí y lo vemos en el rey, ¿no? El rey, con todos estos elementos, ¿no?, que suscitó comentarios de Renoir cuando fue al Museo del Prado, ¿no?, de toda esta parafernalia, ¿no?, que tiene el rey aquí y cómo brilla, ¿no?, y sobre todo la pincelada esta extraordinaria, o como la vemos aquí, ¿no? Es un Goya muy moderno. Es lo que yo decía, que me sorprende, ¿no?, cuando tú ves un vídeo de una hora y media hablando de esto, y aquí tienen el Infante, que se llamaba así, y que lleva el toisón de oro, y aquí lleva la banda de no sé qué, y la insignia del tal, y lo otro del cual, y Goya lo pintó aquí, y aquí tenía 55 años, y estas cosas, pero nadie, ni una palabra de la modernidad del pincel, que está en todos estos detalles, ¿no? En la propia descripción del Prado no habla del Goya moderno, que está aquí, está en los detalles, los hemos visto ahora empleados, está hasta en la forma de representar estas pinturas del fondo y de representarse a sí mismo, ¿no?, en esta penumbra. Es un autorretrato extraordinario de este Goya, que aquí ya está en una penumbra negra, que es aquella penumbra de las pinturas negras, del mundo en que se está encerrando, que, como decía ayer, y en estos tiempos que corren, que necesitaríamos tantos Goyas para criticar lo que pasa de forma divertida o incisiva, que siempre es necesario, ¿no? Es algo que no se puede vivir sin la crítica satírica, sin la crítica incisiva, o hasta la que no hace gracia, sino pero que da en el clavo. Pero que no son tiempos para eso, ¿no? Porque hoy la crítica no se acepta mucho, tampoco en la época de Goya. Pero digo, cuando uno critica, cuando uno hace esto, también se encierra en sí mismo. Es lo que pasa a Goya, ¿no? Cuando el mundo no te gusta, cuando... Y por eso digo, cuidado en el momento actual, mejor ir a la naturaleza, escuchar los pájaros cantar y olvidarse de lo que pasa, porque si uno se pone a pensar, le saldrán los monstruos de Goya, ¿no? Y es lo que le pasó cuando se adentró en criticar al mundo que lo rodea, en aquellos caprichos, en los desastres de la guerra, ya no puede salir de aquello y además se vuelve sordo, la Quinta del Sordo, las pinturas negras, todo aquel mundo que va a quedar dentro de él, que también hace que por eso no se ha apreciado tanto. Es aquel Goya, el de los caprichos, que ya lo vemos aquí, perdón, en esta obra, El vuelo de brujas, una de estas obras ya del mejor Goya, en realidad, porque es el mejor Goya este, aunque siempre fue el más denostado, ¿no? Porque Goya era enseñar los retratos de la corte, las otras cosas más descafeinadas, ¿no? Lo que hemos visto, el parasol, estas cosas, el pelele, etcétera, lo que hemos visto antes. Pero aquí Goya se vuelve el pintor más extraordinario que se haya visto hasta aquel momento en el pincel. Miren estas pinceladas de luz, que son, es algo inédito, es aterrador, es completamente sintético, expresivo, es como una calavera esto que vemos aquí, y es magnífico. No es un Goya malo,
que no supiera pintar porque estaba loco o porque estaba sordo. Es un Goya extraordinario, genial. Es padre de la modernidad. Aquí está. Es como un... Es, en cierto modo, también una especie de manierismo goyesco, ¿no? Por eso también fue tan despreciado durante mucho tiempo este Goya final. Aquí, en todo este juego de penumbras, el asno, las pinceladas, las sombras, las luces, estas pinceladas que son de luz absoluta, que son con fuerza extraordinaria. Y igualmente, como digo, es este Goya que en aquellos años, aquí 1814, se va a adentrar en la crítica social yendo, por eso no gusta, cuando denuncia los fusilamientos del 3 de mayo en Madrid. Por eso hay una cierta clase política que aún no acepta Goya tampoco. Es uno de los Goyas más extraordinarios, el de los fusilamientos. Este Goya que se aleja de lo que era como retratista de corte y se va a la denuncia, como hará con los caprichos, ¿no? Esta fuerza del color y del pincel completamente moderno, ¿no? Que aparte de todo lo que se pueda explicar de los fusilamientos, de toda su historia, estas pinceladas de color rojo, verde, azul, amarillo, es espeluznante. O esto de aquí, ¿no? Que es la modernidad absoluta, ¿no? También en el fondo, en el modo de representar, aquí lo vemos, las pinceladas que crean este monte, es el Goya más extraordinario. Igual que en el Santo Oficio, por ejemplo. Santo Oficio, ahora se lo enseño en 1820-23, son los años de las, son las pinturas negras. Y aquel Goya de la fuerza absoluta, interior, con estos fondos de cielo completamente casi abstracto, ¿no? Que tienen unos cambiamientos de gama cromática extraordinarios, ¿no? Como el perro que veremos ahora, ¿no? Este cielo es como una abstracción. O aquí la pincelada en esta roca, ¿no? Es algo extraordinario. O que es lo que veíamos en la obra anterior, pero aquí llevado más al extremo, es un Goya sintético, expresivo, increíble. Es el mejor Goya en realidad, ¿eh? Como digo, aunque muchos no lo han entendido nunca. O el duelo a garrotazos, otra de las pinturas también negras. Aquí esta fuerza extraordinaria del pincel, que como historia del detalle es espeluznante, es inédito, es nunca visto y va mucho más allá. Es el padre de lo que vendrá después, ¿eh? Del impresionismo, de Cézanne. Y sobre todo, es que no lo puedo, no, sí, perdón, ya aquellas pinturas, las mejores, ¿no? El mejor Goya de todos, que lo veremos ahora en las siguientes. Los dos viejos, con esta modernidad descarnada, ¿no? Este pincel, que es también, como he dicho algunas veces, un pincel que es como un cuchillo moderno, es tridimensional. Eso es absolutamente expresivo, lo nunca visto, ¿no? Son como imágenes del más allá. Un Goya encerrado en sí mismo, pero el mejor, ¿eh? No es el peor, es el mejor.
en detalles como este de aquí, ¿no? Aquí la oreja, ¿no? Esto es completamente moderno y lo nunca he visto. Igualmente como en los dos, el que veíamos, ¿no? Que es quizá uno de los más modernos, los dos viejos comiendo, que en realidad, por ejemplo, es un déjà vu de el mangiafagioli de Carracci, pero llevado al extremo, es como el mangiafagioli llevado al extremo. Ahora sí se va a terminar, empezaré otro muy corto para terminarlo, es como el mangiafagioli de Carracci llevado al extremo. La pincelada brutal, algo descomunal aquí, el rostro, estos rostros que son la traducción pictórica de los caprichos, de aquella cosa interior del Goya, que cuando hace lo que le da la gana, es extraordinario. Cuando no tiene que retratar a Carlos IV, o no sabemos, quizá también lo está retratando de forma cómica y no lo sabemos, pero cuando no tiene que hacerlo, es brutal, ¿no? Esto de aquí, las cerdas del pincel marcadas, ¿no? Es el mundo de lo que vendrá en el siglo XIX, en 50 años, 60 años más, en Francia. Esto de aquí, pero casi ni llegará a tanto, ¿no? Una fuerza es como un bacon, casi, ¿no? Es extraordinario y es brutal. Aquí lo vemos también, ¿no? Son como calaveras, son como muertos vivientes. Y como decía, en el detalle que lo veíamos en la publicidad ampliada, este detalle, las manos, la cuchara, la sopa, esta otra mano, es, hay el eco de lo que había hecho Carracci, pero mucho más allá, con una fuerza nunca vista. Esto pincel, el plato, es una pincelada rápida. Estas pinceladas de aquí, esto es lo nunca visto. Igualmente, en el Aquelarre o el Gran Cabrón, que son, siempre hay en las pinturas negras también, es la traducción de los caprichos, es la crítica social descarnada, el mundo desfigurado. Por eso nunca gustó a la España oficial. Nunca gustó, si ya no gustaba la familia de Carlos IV, no gustó nada el Goya de las pinturas negras. Son pinceladas de luz, de tenebra, de luces y sombras, de personajes sin rostro, como aquí podemos ver. Y igualmente, quizá el que es el más increíble de todos, ¿no? Y que lo hemos visto, lo conocemos, el Saturno devorando a sus hijos. La representación más extraordinaria nunca hecho del mito de Saturno. Que Saturno, saben, es aquel, es el padre de Zeus, que devoraba a sus hijos, que fue engañado por su mujer. Cuando engendra a Zeus, en lugar de darle de comer, Zeus le da de comer la piedra Omphalos, que después, al final, Zeus, que va a ser amamantado por la cabra Maltea, le hará vomitar, ¿eh? Pero es la fuerza, como digo, de este Goya, que llega a una representación de Saturno nunca vista. Extraordinaria, brutal, rompedor, ¿eh? Extraordinario. Voy a continuar un breve último directo ahora. Espera un segundo. Bueno.
Bueno, perdonen, que es que he tardado un poco en el segundo directo, pero me estaba bajando el primer vídeo al ordenador antes de que lo prohíban por coronavirus, ¿eh? Por el inicio, para que quede grabado, ¿no? Que a veces hay misterios en las redes sociales con estos temas. Aunque hoy ya están demasiado tocados para eso. Bueno, ya digo, Saturno devorando a sus hijos, que aquí lo vemos ampliado, pero que es una de las pinturas negras, es demoledor, es lo nunca visto, es la mejor imagen nunca realizada de ese mito, ¿no? Como explicaba, que es como un espectro, el cuerpo, ya digo, es como un nuevo manierismo también, el cuerpo está deformado. Aquí sí que hay en este último Goya la influencia de lo que ha hecho el Greco, por ejemplo, porque esta deformación del cuerpo humano, la exageración expresiva está en el Greco también, y aquí Goya es lo mismo, es la expresividad máxima. No, no es un cuerpo prácticamente, es una cosa totalmente deformada y la forma de representar, ¿no? A Saturno devorando a uno de sus hijos, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Nunca un pintor había llegado a tanto ni en la representación ni en la fuerza del pincel, en la representación iconográfica y la fuerza del pincel, porque aquí lo vemos, pincel matérico, hay grueso, por aquí, pinceladas absolutamente rápidas, pero extraordinarias, ¿no? Descarnadas, como cuchillos, ven el rojo, es matérico, tiene relieve, es tridimensional, es esta historia del pincel tridimensional que algunos no entendieron, ¿no? Pero cuando algo ya no es plano, cuando la pintura con Tiziano empieza este camino hacia el pincel tridimensional, que es la materia, se pierde la bidimensionalidad de la pintura, que es plana, ya no es plana, es algo que en fotografías es muy difícil de describir porque tiene relieve. Y aquí lo vemos, estos ojos desfigurados, estas pinceladas completamente increíbles, ¿no? Es una modernidad extraordinaria. Es el mejor Goya, ¿eh? Aunque siempre se vendió diferente. Aquí lo vemos también en estos detalles. En las piernas, ¿no? Que lo decía, son piernas que en realidad casi no existen, que se ve muy mal, pero es un garabato, es absolutamente, prácticamente lo abstracto, ¿no? Ahora se me ve a mí más que a la pintura. Igual en otra de las pinturas negras, el Judith y Holofernes, que también es. Es como Goya toca estas iconografías clásicas. Es extraordinario en la forma en la representación iconográfica, que es innovadora, pero también en el pincel, que también es completamente novedoso. Aquí lo vemos total, colorista, expresivo, tridimensional, matérico. Aquí en esta penumbra, por ejemplo, esta especie de luminismo que vemos aquí, como un eco del soplón del Greco, por ejemplo, ¿no? Esta luz de candela, pero ya llevado al extremo, si el soplón del Greco es moderno, esto ya es extraordinario, ¿no? O aquí son unos detalles, si ustedes lo pueden ver, porque en Google Art o en la web del mismo Prado se pueden ver con detalle, todo que no muy, muy detalle, pero sí se puede ver un poco para los que no pueden verlo ahora. Es que ya saben que ahora
El Prado, no sé, me parece que ya ha reabierto o está en su punto con una selección de obras. Saben que los museos, ahora cada sala hay que entrar de dos en dos, ¿eh? Como aquí en Barcelona, en la Virreina, de tres en tres. La cultura va a ser el gran damnificado de este virus, ¿no? Porque los museos, cada sala dos personas, las playas llenísimas, los bares pueden estar llenos. En la calle hay que llevar mascarilla, en el bar ya no hace falta. Yo me he dado una vuelta hoy, nadie la lleva, aunque estén hablando solo, ¿eh? Pero claro, para tomar el café hay que quitarla, pero entonces ¿para qué sirve? Es curioso. Y ya digo, es todo contradictorio, ¿no? El domingo se abren las fronteras, pero los niños tienen los parques infantiles cerrados aún, las escuelas no funcionan correctamente, los niños con distancias, la gente en el bar sin distancias, sin mascarillas, y en la playa lleno, pero las clases, los niños separados 2 metros uno de otro, ¿no? Se han visto las imágenes en todos los colegios, ¿eh? Es extraordinario. Aquí, una de las otras, por eso falta un Goya, ¿eh? Que lo critique un poco todo lo que pasa de forma un poco cómica o sin ser cómico, pero incisivo. Aquí, otras pinturas negras, extraordinario, ¿no? Dos mujeres y un hombre. Aquí hay ecos de los bufones de Velázquez, pero va mucho más allá. Es modernísimo, es extraordinario. Es un Goya en su máximo apogeo, aunque siempre se quiso mostrar como un Goya en crisis. Esto no es un pintor en crisis, esto es un pintor brutal, es un pintor en su máximo esplendor, en su máxima evolución, porque a eso ha llegado después de toda una vida pintando. Aquí lo vemos, las pinceladas totalmente matéricas, expresivas y extraordinario, ¿no? Y digo, Goya me daba miedo porque Goya son muchas cosas, es enorme también en toda la producción grabada, pero y como pintor es brutal, sobre todo en este último periodo, pero además tiene todo el tema político, porque este país siempre la política ha estado mezclada con el tema artístico también, como siempre los directores del Prado se elegían políticamente, ha cambiado un poco, ahora se lo maquillan un poco, pero es lo mismo, ¿eh? Y aquí vemos el famoso perro semi hundido, una de aquellas obras que siempre se presentan, eso sí, como precursor de la pintura moderna, casi abstracta, ¿no? Porque son dos grandes manchas de color y un perro escondido, ¿no? Aquí es un Goya, además el perro, como historia del detalle, es brutal en sus pinceladas, perdón, y todo el lienzo en sí, que son manchas que hacen un efecto cromático general increíble, ¿no? Es una de las mejores obras de este Goya, porque aquí es completamente sintético. Es el Goya que casi llega al cuadrado negro de Malevich, ¿no? Fíjense que el camino de la modernidad va hacia allí, ¿eh? Y aquí Goya, en sus últimos años, casi llega también, ¿eh? A la abstracción del color, al menos, y casi de las formas, ¿eh? Aquí también, en una de las más famosas de este periodo, La lechera de Burdeos, que es deslumbrante también en sus detalles, en los pinceles, también aquí el detalle es extraordinario. Y como decía, Goya es, y lo vimos ayer, lo hemos visto hoy, casi
sí que a algunos pintores, como artistas, perdón, como Miguel Ángel, le hemos dedicado muchas clases. A Goya ahora le hemos dedicado dos, pero Goya podría merecer más porque es enorme, es brutal, muy injustamente denostado, ¿no? Como digo, y politizado también, ¿no? Era lo que explicaba del año 96, era un gran Goya enfrente de un Velázquez malo, y compraron el Velázquez porque políticamente no les gustaba comprar un Goya, ¿no? Porque las mentes en este país son culturalmente muy pequeñas. Y así va todo, ¿eh? Y así irá. Saben que, y no solo aquí, porque el tema de la cultura va a ser el gran damnificado de este virus. Ya lo he dicho, yo estuve mirando ayer para temas, todos los teatros de Alemania, gran país de cultura, tienen funciones pospuestas hasta 2021. La Waldbühne de Berlín, al aire libre. ¿Qué problema hay al aire libre? No se va a realizar hasta 2021. Hay muchos sitios, la Filarmonía de Berlín tampoco tiene hasta otoño nada previsto. Es una vergüenza en todo el mundo esto, que la gente ya puede hacer casi vida normal en muchos países de Europa. Y dicen que bien, que es todo una fantasmada, porque es mentira. Un avión con 165 alemanes, el 65% de estos 165 son gente que ya tienen casa en Mallorca, 30 eran periodistas, y era una vendida de humo como una catedral, que vienen turistas. Pero si pueden venir turistas, si el domingo yo puedo coger un avión porque las fronteras están abiertas, ¿por qué los teatros van a estar cerrados y las salas de conciertos tanto tiempo? Y a la playa ya se puede ir. Es una vergüenza. Y la cultura oficial, aquella que han colocado los políticos, o en Alemania no, pero aquí sí, nadie dice nada. Ah, porque están cobrando todos, ¿no? Igualmente, aunque no se represente nada. Los que mandan, ¿eh?, en la cultura, quiero decir, porque estos no les han quitado el sueldo. Los pobres actores, los músicos sí, pero los que mandan en las salas, esos siguen cobrando, ¿no? Pues ahí está el tema. Y muy bien, buenas noches a todos, muchas gracias, y nos vemos mañana con otro tema. Muchas gracias a todos los que lo seguís, que sois muchos, y los que están en Sudamérica, en Latinoamérica, se cuiden todos mucho, y hasta mañana. Buenas noches.